Continuamos con Testigo Directo. Se acerca la fecha de los Olímpicos de Londres 2012 y Testigo Directo continúa presentando los deportistas colombianos que prometen traer medallas. Ese es el caso del campeón de los 110 metros vallas, el abogado Paulo Villar. Nuestro periodista Camilo Angulo estuvo tras una extenuante jornada de entrenamiento de este guerrero olímpico. Bueno, Pablo siempre fue un hombre que le gustó ganar. Su forma de ser es un hombre positivo. Entrena duro. Como todo velocista, un poco sanguíneo. Esta valla que ustedes ven aquí tiene 1 metro con 7 centímetros. Me llega un poco más arriba del ombligo. Y Paulo Villar, una de las cartas colombianas para los Juegos Olímpicos de Londres 2012, tendrá que pasar varias de estas si quiere traerse una medalla para nuestro país. Pasar vallas ha sido parte de la vida de Paulo desde muy joven. Era un niño normal que le gustaba mucho correr. Alguien dio algún tipo de cualidades cuando iba a acompañar a mis hermanos. De un momento a otro comencé a entrenar atletismo, pero no muy juiciosamente. 15 segundos si acaso. Gracias a su condición física, empezó a abrirse campo en el atletismo. Específicamente en la prueba de 110 metros vallas. Pero en su ciudad natal, Santa Marta, ni sus padres lo apoyaban. Querían que entrenara fútbol, pero les fui demostrando poco a poco que mi pasión era por el deporte individual. Termina. Ya después sí, te echa un poquito de fresco ya. Esas piernas largas que hoy miden de los pies a la cadera 1 metro con 10 centímetros empezaron a dar sus frutos, y esta vez en el derecho. En la Universidad del Atlántico me dieron una beca completa, solo que mis papás tenían que pagar el tema del hospedaje, la alimentación y el transporte. Así que con las uñas mis papás pudieron darme estas garantías. No fue una época fácil. Paulo, acostumbrado a pasar obstáculos, los superó todos. Era alrededor de 400 con vallas. Todas las noches en donde no había comida, todas las noches en donde no tenías ni siquiera un pasaje para ir a entrenar, o todas las noches en donde te decían retírate, que tú no puedes, o retírate porque no te voy a dar nada, o todas las noches en donde tienes que correr con unos zapatos rotos. No digas que yo no soy pobre, que van a pensar que yo gano mucha plata. O ni siquiera con zapatos, mucha gente corre descalzo. Paulo creyó en él y a punta de disciplina pronto batió una marca que parecía eterna. El récord nacional era 14 segundos 09 centésimas y tenía 32 años de vigencia. Es decir, nadie en la historia de Colombia había bajado a correr 13 segundos. Y en un Grand Prix internacional en la ciudad de Medellín, corrí 3 segundos 98 centésimas. Ahí ya se parte en dos mi carrera como atleta. Así llegaron los Mundiales y Atenas 2004, sus primeros Olímpicos. Esa era la puerta al verdadero alto rendimiento, al mundo entero. Ya han pasado casi 8 años y hoy se prepara para sus terceros Juegos Olímpicos como el mejor de Sudamérica. Mi mejor marca la corrí el año pasado en los Juegos Panamericanos, 13 segundos 27 centésimas. Está ya bastante lejos de aquel 13.98 que corrí en aquella vez. Ese es el récord suramericano actual, del cual yo soy poseedor y me hizo culminar el año pasado como el número 14 del mundo. Aparte de vivir pasando vallas y viajando por el mundo, Paulo es un hombre casado y decidió abrirle en exclusiva las puertas de su casa a Testigo Directo. Ajá. ¿Qué hubo? Adelante. La dueña de su corazón es Paola Boada, también deportista de alto rendimiento,
con quien empezó a salir desde el 2007 y hoy la sirena y el guepardo son una pareja feliz. Pues siempre como que saca algo bueno de las situaciones y de pronto sí, lo que dice pues es cierto. Yo era un poco más seria, no tan alegre, entonces digamos que esa parte pues me llama mucho la atención. Atención es la que tienen las cientos de medallas de esta pareja, las cuales están muy bien custodiadas. Este es el que más me gusta, este Super Saiyajin fase 4. Esta me la mandaron, me la regaló un cuñado mío, la mandó a través de Japón. A la estrella de 4 estrellas de Goku. La esfera del dragón. Muy cerca de estas medallas y caricaturas japonesas se encuentra el otro gran orgullo de Paulo. Este fue mi trabajo de grado de abogado. Régimen disciplinario en el deporte. Carrera profesional de la cual se siente muy orgulloso. Para mí es un orgullo mostrar esta vaina. Porque sabe que una vez se retire del deporte, ese será su sustento para trabajar por el deporte en Colombia. Y nos preguntamos por qué la guerrilla recluta a menores de edad, por qué la deserción escolar, por qué la delincuencia juvenil, si no tenemos que ofrecerle. Mientras esto sucede, Paulo está entrenando para Londres 2012, encomendado a Dios y a su madre, quien no lo desampara. Pero me siento orgulloso de llevar a mi mamá en un tatuaje y de haberle hecho saber cuánto la quiero y cuánto agradezco todo lo que se sacrificó. Con nadie, esta es la que manda. Ahora cada día que entrena tiene el propósito de llegar a la final de su prueba en los Olímpicos de Londres, en la que para ganar deberá correr en los 12 segundos y pasar cada 9 metros 14 centímetros una valla. Estar entre los 8 mejores del mundo en un planeta de 6.000 millones de habitantes creo que es significativo. Ya estando ahí, por supuesto que voy a pelear con todas mis energías por una medalla y por estar en el podio olímpico. Las vallas se pasan, no se saltan. Esa es la historia de Paulo Villar. Un hombre quien ha sabido combinar las leyes con el atletismo, para quien las vallas no han sido un obstáculo en la vida, y va por una medalla a Londres 2012. Y por eso es otro de nuestros guerreros olímpicos. Bueno, a Paulo le deseamos toda la suerte del mundo. Y de esta manera hemos llegado al final a todos ustedes. Muchas gracias por su sintonía. Si quieren ver estos y otros reportajes, lo pueden hacer aquí, en nuestra página web www.testigodirecto.com. Y recuerde, el mundo cambia y usted tiene que ser Testigo Directo. Síganos a través de Facebook y Twitter.